Hola amigos, amantes de los videos, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. Hoy vamos a visitar un increíble criadero de chinchillas. Pues amigos, la verdad es que estoy muy feliz y muy contento de estar de vuelta visitando criaderos, amigos. Y qué mejor que con un gran amigo que ustedes ya conocen, parte del Acuatín, aquí con el buen amigo Eric de Acuatecnológicos. ¿Cómo estás, mi buen Eric? Ay, ¿qué pasó? Bien, gordo. ¿Tú qué onda aquí? Oye, ¿qué traes por ahí? A ver, enséñame. Mira. ¡Ay, la pura chuletona, ¿cómo chuletona! Me la regaló un amigo, no sé si lo conoces. No, hombre, chulada, perrín. Muchas gracias, mi hombre. No, ya sabes, ya sabes. Pues mi Eric, ¿cómo ves? Vamos a visitar el día de hoy un criadero de chinchillas. Sí, un criadero de chinchillas, son unos animalitos realmente bonitos. Así es. Hace poco decía en un video que son de los pocos animales que a mí me llegan a enternecer. Así que sí los veo y digo, ay, cosita, ¿no? Es que tienen un pelaje muy suave, la verdad. Yo creo que dentro de lo que cabe los animales de mascota, son los animales que tienen el pelaje más suave. Yo creo que sí, yo creo que es uno de los principales atractivos de la chinchilla, su pelaje, ¿no? Sí, sí. Además de que son pequeños, no son tan huraños y son bastante tranquilones, ¿no? Así es. Pues amigos, ya saben que si les gusta este tipo de contenido se pueden suscribir al canal. Vamos a estar pasando por aquí una etiquetita para que vayan y se suscriban. También pasen al canal de buen amigo Eric. Recomienda tu canal, mi buen Eric. Pasen por favor al canal de Acuatecnológicos. Quieren saber de plantados, quieren saber un poquito de peces, vayan ahí. Quieren ver un video divertido, chusco, por ahí también tenemos de todo, ¿no? Así que, pues, pasen por ahí por Acuatecnológicos, es gratis. Los esperamos, amigos. Los esperamos por allá. Bueno, amigos, sin más que decir, nos vemos ya que estemos por ahí en el criadero de chinchillas. Bueno, mis amigos, pues ya estamos aquí en el criadero y aquí está el buen Eric. Ay, ¿qué pasó? ¿Cómo ves, mi buen Eric? No, chulada, ¿no? Vamos a entrar al mundo, al grandioso mundo de las chinchillas y pues vamos a pasar, ya estamos aquí, Eric. Al hermoso mundo de las chinchillas. Así es, ¿no? Exactamente. Pues vamos a entrarle ahora. Vamos a entrar aquí. Ya estamos aquí con nuestros amigos. ¿Cómo están? Buenas. Buenos días, Mario. ¿Cómo están? ¿Qué dicen? Mario. El criadero M y M. ¿O M&M? M&M. ¿Qué tal, Eric? No, pues aprende a pronunciar bien, hijo. Criadero M&M. M&M. Perfecto. A ver, cuéntenos, ¿qué es lo que tenemos aquí? Pues aquí tenemos chinchillas de buena calidad, de lo mejor genética, se puede decir. Ajá. Animales bellos y bien dóciles, como se pueden dar cuenta, están muy tranquilos. Perfecto. ¿Cuántas variedades de chinchillas manejan aquí en el criadero? Manejamos alrededor de unas 5. Cinco. ¿Nos puedes mostrar las variedades que tienes? Claro que sí. A ver, vamos a pasar, Eric, por acá, vamos, ¿no? Vamos a pasar, con permiso. Adelante. A ver, esta variedad. Bueno, queremos que empecemos primero con las chinchillas más comunes. Para las más comunes. La básica. La básica. Viene siendo esta. Esta es la básica. Esta es la básica. Chinchilla. Esta es una gris extra oscura. Gris extra oscura. Esta es la más económica, podríamos llamarlo así. Decir que sí. Wow. Es una hembrita de aproximadamente 3 a 4 meses. De 3 a 4 meses. Aproximadamente una chinchilla, ¿en cuánto tiempo llega a ser reproductora? Pueden llegar a ser hasta el año. ¿En el año? Año ya es reproductora. Uh-huh. Al año ya se puede poner a reproducción. Okay, perfecto. ¿Cuántos gazapitos o cuántas crías podría llegar a tener una chinchilla? Por pues, mucho. Pues, por mínimo puede llegar a tener uno. Por mínimo por uno. Por máximo puede llegar a tener seis. ¿Seis? Seis, pero no es recomendable. ¿En el criadero tú has llegado a tener chinchillas con seis crías? Dos ocasiones. ¿En dos ocasiones? Dos ocasiones. Y una ocasión creció cinco y la otra creció los seis. Ah, sí se dieron los seis en alguna ocasión. Nos comentaban nuestros amigos que cuando se llega a dar este tipo de situaciones, es normalmente que dan en adopción a otras hembras. Exacto. A los gazapos, porque no se pueden llegar a desarrollar de igual manera todos, ¿verdad? Exactamente. Usualmente siempre va a haber uno que es más dominante que los demás. Ajá. Entonces ese dominante va a comer primero. Va a comer primero y los otros se van a quedar con hambre. Ok. ¿Qué es lo que va a suceder?
que van a desarrollar bien a lo mejor los primeros dos y el último no. Ahorita les enseñamos un claro ejemplo de eso. Ok, entonces esta es la gris extraoscura. Esa es la gris extraoscura. ¿Cuál vendría siendo la que sigue? Digamos que es la básica, ¿no? La básica, exactamente. Okay. Bueno, la que sigue, vámonos para acá. Vamos para acá. El próximo pasillo. Claro que sí. Viene siendo la beige. La beige. Anteriormente con Eric le mostramos una beige grande, ahora le vamos a mostrar una beige pequeña que tiene aproximadamente un mes de edad, mes y medio. Me da mucha curiosidad, amigos, que aquí están las crías y está la mamá, y la mamá para nada se vuelve agresiva cuando tomas a su cría, ¿verdad? Exactamente, tratamos de... ¡Oh, miren, amigos! Está hermosísima esta pequeñita. Esta es una beige. Esta es una beige. Esta podrían decir que es la segunda. Es la segunda. Ok, miren, está hermosa. ¿Cómo la ves, Eric? ¿Cómo es esta pequeñita? Como me dijiste, tú quítate, yo quiero pasar. Agárrala, Eric, mira. ¿Cómo la ves? Nada más. Pero, ¿qué te puedo decir? Aquí se está viendo. Mira. ¡No! ¡Escapa! Ya la tiene, güey. Ya la tiene acá. Ya la agarraron. No le pasó nada. Son muy resistentes. O sea, normalmente brincan. Es que yo quería agarrarla de su colita y se me... Eso solamente en el brinco donde... No te espantes. Mira, por acá tenemos un invitado que vino también por acá. El buen Fabián. ¿Cómo estás, Fabián? Chido, ¿y tú? ¿Se acuerda de Fabián, amigos? Visitamos el local que se encuentra en el Mercado de la Raza y nos permitió cargar su escorpión, ¿no? ¿Un escorpión que era emperador o qué era? Heterometrus spinifer. ¿Cómo? El Heterometrus spinifer. Ah, pues esos nombres están muy raros, pero... Un escorpión. Estaba enorme, ¿verdad? Sí, sí, estaba grande. Aquí el buen Fabián es distribuidor oficial de nuestros amigos de Eminem. M&M. Así que... Sin lunetas. No, exactamente. Y sí, ahorita viene a surtirse, ¿va? Exacto, nos vamos a llevar unas pequeñas. Perfecto. Que si quieren ahí nos hablan. Excelente. O sea, Fabián, que si alguno de nuestros amigos que quiere adquirir una chinchilla de aquí o sus alimentos o algo, lo puede conseguir contigo. Exacto, nosotros tenemos todos los accesorios, desde obviamente la chinchilla, alimento, los complementos, la jaula, todo, absolutamente todo. Perfecto. Ahí nos echan un punazo. Excelente, vamos a estar pasando a tu local próximamente, ¿va? Hecho. Órale, vamos a continuar aquí con el buen Gustavo. Claro que sí. Ok, después del susto que se llevó aquí el buen Eric. Vamos a continuar. No, bueno, okay. Luego le continuaría lo que viene siendo la Black Velvet. Black Velvet. Anteriormente creo que tú, Eric, agarró una Black Velvet pequeña. Ajá. Ahora les vamos a mostrar una hembra Black Velvet. A ver, muéstranos la hembra Black Velvet. ¿Qué viene siendo esta preciosura de aquí? Ven aquí. Tranquila. Oh, miren. O sea, ese negro intenso que tienen está impresionante, ¿eh? Oh, está hermosa. Esta ya es adulta. Esta ya es una adulta. Ya tuvo crías? Ya tuvo dos gazapitos. Dos gazapitos, oh, de hecho, hombre. Un gazapito lo llevamos a Animalia y ahí... Así es. Ahí encontró un nuevo hogar. Perfecto. Amigos, a nuestros amigos de aquí de Eminem, nos los encontramos en Animalia, tuvieron su stand junto al Acuatín, ¿verdad, Eric? Es correcto. Yo creo que de ahí fue donde yo cuando volteé dije, ¿y esas ratas bonitas? Pero no, ya cuando vi dije, chinchillas. Dije, ¿qué tal? No, una chulada. Así es. Mucha suerte tuvimos, ¿eh? La verdad es que sí, ¿eh? Porque a lo mejor si hubiera estado en otro lado, no me hubiera llamado tanto la atención porque sí. No tenía la cercanía, ¿no? Sí. Pero cuando subimos ahí empezamos a platicar. Además de que, digo, siendo lo que es al César, lo que es del César y lo que es de Dios, la verdad es que empezaron a platicar, gente muy amable, muy muy buenos amigos, la verdad. Entonces, pues eso pues te da como que más pauta para acercarte, para decir, para sí. ver, ¿no? Y me quedé yo. Por eso vine por una chinchilla. Ah, perfecto, continuamos. Entonces está hermosísima. Eso. De ahí, ¿cuál sería la última que tendrían por aquí? Tenemos ahorita unos machos blancos. ¡Blancos! Uf, a ver, vamos a pasar. ¿Dónde los tienes, Gustavo? Y tenemos otro, pero ese no se deja. Okay. Este viene siendo el machito blanco. Estuvo un pequeño problemita con los ojos. Ajá. Por baño y ahora sí que ya estuvo bajo tratamiento. Sí. Lo sacamos si quieres para que veas un poquito más el color. Ven para acá. Mira, amigos. Uy, está hermosa, ¿eh? Es machito, ¿va? Este es un machito. Entonces está hermoso, miren. Blanquitos. Este es como, podríamos decir, la cruza de genéticas que van haciendo, ¿verdad? Usualmente todos buscan un reproductor o una chinchilla blanca. Ajá. De antemano les digo a todos, nada más, o es muy raro que nazca blanca. Toda siempre, blanca completa. Siempre va a haber muchas variaciones en el color.
¿Por qué? Porque es un gen muy recesivo. Entonces, okay, eso es donde hay que checar. Ok, perfecto. A ver, ahora, ya vimos las variedades de chinchillas que estás manejando. Uh-huh. Ahora, cuéntanos con qué las estás alimentando, Gustavo. Bueno, nosotros vamos a tomar el de aquí, prestado, okay, su alimentito de aquí. Sí, claro que sí. Nosotros aquí damos conejina. Conejina. Conejina, alimento para conejo. Este es conejina. Este es conejina, aquí. ¿Los dos? Y lo complementamos con pellet de alfalfa, que viene siendo este es pellet más pellet grande. Pellet de alfalfa. Este, okay, pellet lo procesan a una temperatura en la que elimina hongos y bacterias, ajá, pero mantiene los nutrientes, okay, adecuados para cualquier animalito. Este alimento se los das a libre consumo. Sí, o sea, no. Ok, a ver, explícanos. Le regulamos la dieta. Nosotros, okay, aquí les damos 25 gramos diarios. Ah, se lo tienen pesado. Lo tenemos pesado, pero en esos 25 gramos le damos 12.5 gramos en la, 0.5 gramos en la mañana, y 12.5 gramos tarde, en la tarde. De, okay, ley. Igual les complementamos su dieta con 3 semillas de girasol 2 veces a la semana. Aquí nosotros acostumbramos. Ah, o sea, nada más 3 semillas de girasol. Nada más 3. Porque si le damos 2 veces por semana. Es aportarle muchas gracias, como si a un niño chiquito le dieras una hamburguesa diario. Ajá. Vas a ser un niñito muy obeso. Sí, sí. Cuando la chinchilla debe de mantener una forma adecuada. Ok. ¿Qué otro tipo de alimento manejan? ¿Serían todos? Damos sus 3 semillas de girasol 2 veces a la semana. Ajá. Y una pasita. ¿Una pasita? Una uva pasa. Una nada le, más. Me imagino que les ha de encantar. Uy, sí. Sí, se vuelven locas. Se vuelven locas. De hecho, a ver si ahorita se funciona. Otra, ajá, vez cuando vamos pasando en las mañanas. Sí. Empezamos con este sonito. Miren, luego, ya saben que van por la ciruela pasa, ¿verdad? O las semillitas de girasol. Okay. Ese es el sonido de que ya saben, ahí viene algo rico. Ya, la pues, recompensa. Claro que sí. Ahora, queremos ver algunas crías que tengas por aquí que nos puedas mostrar, Gustavo. Claro que sí, aquí adelantito están unos. Estos gazapitos tienen aproximadamente 2 días de nacidos. 2 días de nacidos. Como se darán cuenta, a pesar de que tienen 2 días de nacidos, su mamá es muy tranquila. No... Mira, amigos, algo que me llama mucho la atención, amigos, es que a pesar de tener 2 días de nacidos, yo, como ustedes saben, tengo ahí ratas en criadero. Y lo que me llama mucho la atención es que estos animalitos, pues ya nacen con pelo, ¿no? O sea, ya nacen con pelo, los ojos ya lo tienen abiertos después de 2 días de nacidos, amigos. Es algo muy impresionante que me llama la atención. Bueno, sí, no. ¿Cuándo tardaría? ¿Un día en abrirlo? Nace con los ojos abiertos y con pelo. Sí. Y luego, a los 5 minutos ya está corriendo por toda la jaula. No me digas, o sea que son muy, muy independientes. Son muy independientes. De hecho, que es conocido, es sabido de que creo que de hecho hasta comen o ya empiezan a probar. Los 3 días. Ah, okay. Nosotros hemos visto que hasta, ajá, las 2 semanas es cuando ya empiezan a agarrar el pellet. El pellet. O empezar a roer lo que viene siendo su viruta. Podría ser parecido a los a los cuyos, ¿no? Los cuyos ya nacen con pelo y ya nacen muy vivos los cuyitos, ¿verdad? Parecidos. Muy independientes. Pero es algo que me llamó mucho la atención. Si se dan cuenta, las ratas, inclusive hasta los conejos, nacen pelones, amigos, muy dependientes de la madre. Pero estos animalitos, vean, 2 días de nacidos y ya vean cómo están moviéndose con pelo, andando para allá y para acá. Se ve que tienen mucha oportunidad de vida, ¿verdad? Exactamente. Ahora otra pequeña característica de nuestra granja. Ajá. Si se dan cuenta, en el gazapito tiene un color, sí, oscuro desde que nace. Sí, así es. No es como otros gazapitos de que se ven claritos. Claro. No, aquí nosotros buscamos la genética y la dominancia de ese color oscuro. Okay. Para que llame más la atención, sea más bonito cuando crezca. Y sí, se enamoren, sí, sí, más de ellos. Creo que no estoy en un error en eso. No, están hermosos, me encantaron tus ejemplares. Y la verdad es que se ve que los tienes muy, muy, muy bien cuidados, amigos. Amigos, si quieren conocer algunos detalles que no vamos a ver aquí en el canal, como por ejemplo la reproducción y otro tipo de situaciones, pueden pasar aquí con el buen Eric, porque ahí, ¿qué fue lo que podrán ver a grandes rasgos, Eric? Pues mira, a grandes rasgos podrán saber cómo, de alguna manera, cómo se reproducen aquí, ajá, cuál es la forma de reproducción a grandes rasgos y algún tipo de enfermedad que llegan a tener. Okay. Y si son muy perceptibles a enfermedades o si no lo son. Así es. Obviamente, estas chinchillas. Perfecto. No las demás, estas.
¿no? Así que invítalos. Así que pasen al canal, de verdad, pasen por ahí por Acuatecnológicos, de verdad, va a ser un video muy bueno, va a estar muy bien complementado con el de Mario, es gratis, ¿no? Por eso no se paga, ni mucho menos, así que pasen por ahí, nos vamos a divertir y no se pierdan este video, o conozcan Chinchillas M&M's. Así es. Bueno, pues vamos a continuar aquí con el recorrido con nuestros amigos de M&M. Y cuéntanos, ¿qué más nos puedes decir de las chinchillas de mi amigo Gustavo? Pues que es un animalito muy dócil. Ajá. Muy, eso sí, muy curioso, porque si pones el dedito... Te puede llegar a morder. Pero eso nada más, no nada más en esto, ¿eh? En casi todos los animales que están en ese tipo de encierritos, si tú metes el dedo, te pueden llegar a morder. Algo que vi que me llamó la atención, que vi que casi todas las jaulas tienes, es que tienes una piedra. Cuéntame, ¿qué esa piedra, qué onda? A ver, muéstranosla. Nosotros dentro de la granja utilizamos lo que viene siendo la piedra Pómex. Esta es piedra Pómex. Piedra Pómex o maderitas. Ah, ok, maderita también. Esta es maderita de pino. Maderita de pino. Para la chinchilla le puedes poner piedra Pómex, que si se dan cuenta, esta ya está roída. Ok. Y si esta también se dan cuenta, ya está toda modisqueada, porque la están royendo, están desgastando sus dientes, les ayuda a liberar estrés. Ok. A la chinchilla le encanta la poma, la madera de pino, les... Mega encanta la madera de manzano y la madera de pera. De pera. De pera, esas maderas les encantan. Únicamente para desgastar los dientes. Únicamente para desgastar los dientes. Ok, ¿cómo es, Eric, en la Matrix que están usando aquí? Justo se te iba a decir, el material biológico poroso. Sí. Sirve para hasta las chichillas. ¿Ve? Para que veas. A ver, yo tengo una duda. A ver, sí, claro que sí. A ver, por ejemplo, ahí en el rancho, con mi papá, él tuvo algunos... Tuvo algunos árboles de manzana, por ejemplo, que ya cortó, que ya no... Ese, un cachito de tronco, si yo le quito la corteza y eso, ¿le puede servir? Se la puedes poner hasta con corteza, mientras que nada más haga un secado natural, que no tenga ningún químico. ¿Químico? Pueden consumirla. Perfecto. Es mal sabido o mal entendido de que tiene que ser a fuerzas de... Vaporizada con no sé qué y no sé cuántas. O hervida. Hervida. Pero ¿qué es lo que estás haciendo? ¿Viste? Le estás quitando el sabor, los nutrientes que le llama la atención al animalito. Ok, perfecto. Entonces, nosotros aquí en la casa tenemos algunos arbolitos de manzano. Sí. Peras. Cuando llega el tiempo de la poda, cortamos esos arbolitos y si alcanza para todos, bien. Y si alcanzó nada más para algunos, ni a modo. A veces les tocó y a las otras les tocó lo demás. Perfecto. ¿Qué tal? Buen tip. Así es. A ver, Gustavo, cuéntanos, si alguien quisiera adquirir una chinchilla, ¿cuáles serían las recomendaciones que tú le podrías dar para tener un animalito como este? Pues que lo consideren mucho, porque es casi un matrimonio. Ajá. Que pueden llegar a vivir de entre 15 a 20 años. ¡15 a 20 años! Son animales muy longevos. Sí, siempre y cuando tengan los cuidados adecuados, que estén bien alimentados, agua de embotellada, o si viven en un pueblito y tienen agua de un pozo o un ojo de agua que le llaman, mucho mejor. Porque cumple con a lo mejor lo que... sus antepasados tuvieron en la vida silvestre. Todos los nutrientes que absorben de los mismos arroyos. Perfecto. Algo muy importante, amigos, sobre las chinchillas es que requieren cierto tipo de cuidado con respecto a la temperatura, ¿no es así? A ver, explícanos más o menos qué es lo que necesita, los parámetros para poder tener una chinchilla en buenas condiciones. Pues una chinchilla, la temperatura ideal es entre los 15 a los 25 grados. De 15 a 25 grados. Pero igual pueden resistir hasta los de menos 5 grados y hasta los 30 grados. Ok. Grados. Sí, miren amigos, ahí está. Iba a empezar a roer, ya no, se espantó aquí con la cámara. Entonces, yo he visto en algunos lugares que les ponen a veces placas como de mármol para refrescarse. ¿Es bueno eso? También es bueno, ¿sí? También funciona y les ayuda a regular un poco la temperatura. Pues aquí utilizamos nosotros la viruta. La viruta igual ayuda a eso. ¿Por qué? Porque hay una mejor la porosidad entre un chip y el otro. Ajá. Ayuda a que circule un poquito el aire. Ok, aquí amigos, si se dan cuenta, tienen sus ventiladores y tienen extractores para evitar un golpe de calor, ¿no es así? El ventilador es para mover el aire. Ajá. Ahora sí que para que se mueva el aire esté fresco. Esté fresco. Y para que esté moviendo también el aroma, el orín del animalito. Ok. Tiende a soltar amoníaco y ese amoníaco se le puede pegar al pelaje. Ah, ok, entonces, perfecto. También es para eso y el extractor exactamente. Excelente. Para retirar ahí caliente. Excelente. Sabemos de antemano que las chinchillas tienen un pelaje increíble, amigos, pero... ¿podrías decirnos cuáles podrían ser los cuidados que tendríamos con respecto al pelaje? ¿Qué es lo que tú recomiendas para que nuestra chinchilla tenga un pelaje increíble?
Pues lo principal es un baño. ¿Baño? Baño. ¿Baño de qué tipo de baño? A ver, explícanos. Se puede hacer con marmolina. ¿Marmolina? Les muestro por acá. A ver, vamos a pasar por acá, porque aquí estamos con... Eugenio Martínez. Con el buen Eugenio. A ver, esto de aquí es la marmolina. Bueno, nosotros usamos la marmolina para el baño de nuestras chinchillas. Pudieran usar cualquier otro tipo de arena para baño para las chinchillas especial. Pero este es recomendable. Nosotros, de hecho, lo recomendamos para nuestros clientes aquí, para Fabián, que está presente. Sí. También lo recomienda. Pero, ¿es recomendable cepillar a las chinchillas o no? Sí, pero muy poquito. Muy poquito. ¿Cuántas veces o cómo se ha dicho? Una vez al año. ¿Una vez al año? Exacto. ¿Cuál sería la razón por la cual nada más sería una vez al año? Porque el estarlas agarrando demasiado, cepillándoles el pelo, las estresaría demasiado. Ah, entonces, para prevenir estrés, es nada más una vez al año. Y la otra, no es necesario estarlas cepillando demasiado, porque con un baño constante se mantienen... con un pelo muy finito, muy bonito. Miren. Bueno, no, esa es una parte. Sí. Y otra parte es la genética del animal. La genética. Exactamente. Ok, está excelente. La verdad es que los felicitamos. Tienen un increíble criadero, muy, muy bien cuidado. Recuerden, amigos, que es un criadero, así que van a ver a los ejemplares en sus jaulitas individuales. Yo creo que es un tamaño considerable para un solo ejemplar y no hay ningún problema, amigos. Está increíble. Miren, amigos, nos van a mostrar... las técnicas de cepillado o de peinado para que las chinchillas estén en óptimas condiciones. Nos están mostrando unos cepillos que están restaurados porque nos comentan que ya no están fabricando ese ya tipo no de los cepillos. Fabrican. Es muy difícil encontrarlos. La persona que los fabricaba era de Argentina. Ah, y ahorita ya falleció la persona hace como unos 3 años. Entonces ya no hay quien los esté fabricando. Nadie heredó ese trabajo. Ok. Podríamos decir que esa es una reliquia, amigos. Así que es algo invaluable, ¿no? Exactamente. Okay. Y es muy difícil encontrar. Y aquí tenemos ya a la chinchilla. Aquí nos va a mostrar usted la técnica de cepillado. Bueno, vamos a tratar de hacerlo a ver si nos sale mal. Bueno, les vamos a enseñar a cepillar a la chinchilla. Sí, sí, sí. ¿Qué tenemos que hacer? Sí. A lo mejor y algunos no. Vemos que hay dos tipos de peines. Sí, efectivamente. ¿Cuál sería primero? El que tiene los... el las, poco más separados. Exacto. Ok. Con el fin de desenredarle primero el pelo. Este va atrás... en contra del pelo, okay. De atrás hacia adelante, despacito. Despacito. ¿Para qué es despacito? Es para que no le arranques el pelo que tiene todavía plantado. Oh, lo único que vas a quitar es el pelo suelto, que sería esto. Okay. Y te vas yendo poco a poco. Si despacito. Ves, los animales no están con el pelo enredado. Sí. O sea, el peine prácticamente pasa de lado a lado. Sí. Esto te pasa haciendo en todo el cuerpo del animal. Sí. Para írselo desenredando poco a poco. Después vas de regreso, hacia atrás. Con el mismo peine. Sí. Pero no, tratar de no ponérselo hasta el cuero, porque lo arruinarías o le arrancarías todo el pelo y le dejarías mechones sin pelo. Por encimita. Por encimita nada más para quitar el pelo suelto que ya no está vivo. Adherido, sí. Está muerto. Okay. Entonces después de eso, desde que hayas terminado con el peine más ralón le llamo yo, nos vamos con el peine tupido. Yo lo pongo aquí en el piso porque no tenemos un acondicionamiento. Ahora vamos con el peine tupido y este hace lo mismo. Okay. Igual. De atrás hacia adelante, que es en contra del pelo. Ok, en contra del crecimiento. Efectivamente. Y es no jalarle demasiado, porque si lo atoramos, ¿qué hacemos? Le arrancamos mechones de pelo a la chinchilla. Sí. Y la vamos a dejar sin pelo en algunas partes. Entonces sí tiene que ser muy, muy despacio. Y después al revés. Mira, si te das cuenta, ya el pelo se va acomodando solo. Sí. Y van a quedar algunos todavía sueltos probablemente. Sí, pero ya poco a poquito se le va a ir cayendo. Con el baño. Con el baño se van cayendo. Esto es lo que se hace. Amigo, recuerde que si tiene una chinchilla... ya salieron un poquito más de pelos en este peine más tupido. No lo deben de bañar con agua y con jabón jamás. No, definitivamente con agua y jabón no es recomendable. Nada. Porque matarías a tu chinchilla. Sí. A ver, préstame uno de tus cepillitos, tantito. Por supuesto que sí. Porque quiero que vean lo fino que es el pelaje de este animal. Nos comentaban que por cada folículo de pelo... tiene entre 80 a 160.
Oh, imagínense, entre cada folículo es 80 a 160 pelos por folículo, cuando en un humano o en un perro hay nada más uno solo. Imagínate cómo se vería mi barba. Si fuera no, bien tupida, pero miren. Pues amigos, miren, nuestros amigos de M&M nos tienen una gran sorpresa porque... Les vamos a dar un pequeño descuento a todos los que se comuniquen de que hayan visto el video de Mario Vlogs o de Eric de El Aguatín. Ok, perfecto. El 50%. Son animales adultos, ya grandecitos. ¿Qué tal? Que, como se darán cuenta, son animalitos muy, muy dóciles, muy machitos. Así es. A pesar de que ya están grandes de edad. Pues amigos, no pierdan la oportunidad de adquirir una chinchilla aquí con nuestros amigos de M&M. ¿Tienen redes sociales? Claro que sí, nos encuentran en Facebook como Chinchillas M&M. Ok, ahí pueden tener el contacto para adquirir cualquier tipo de chinchilla. Cualquier tipo. Y aprovechar este descuento que nos están dando porque no pueden dejar pasar la oportunidad de adquirir una hermosura de estas. Que la veo, yo creo que cualquier niño o cualquier amante de los animales sería feliz con una de estas. ¿Te vas a llevar una, Eric? Híjole, yo creo que sí lo voy a llevar una, porque la verdad es que yo quedé enamorado desde Animalia de ellas. ¿Sí? Y me encantaron, me encantaron. Cuéntanos un poquito más, ¿esta promoción es válida hasta? ¿Hasta cuándo? Agotar las últimas mayores de edad. Ah, ok, perfecto. Pues ya vieron, amigos, aprovechen, no pierdan la oportunidad. Y les agradecemos mucho por permitir entrar y conocer su criadero y todo lo que nos han dado de información para todos nuestros amigos. Gracias a ustedes y cualquier duda que tengan se pueden comunicar aquí con nosotros en Chinchillas M&M o igual está Fabián si gustan adquirir alguna chinchilla en la Ciudad de México. Igual contamos con envíos alrededor de la República. Ok, perfecto. Pues muchas gracias. Gracias a ustedes. Pues amigos, la verdad es que quedé muy impresionado. Me encantó el criadero de chinchillas. ¿Tú cómo viste, mi buen Eric? Sin palabras. Bocato di Cardenale. Además que nuestros amigos de M&M nos trataron de maravilla. Tú nada más vienes a la comentaria. No, para nada. No, la verdad es que sí. Muchísimas gracias. Les agradecemos bastante la verdadera oportunidad de poder venir y conocer sus instalaciones y los maravillosos animales que tienen. Gracias por las palabras y por el halago de los hermosos animales que tenemos. Hacemos lo posible. Esperemos y por ahí los que nos vean se interesan en los animales también. Excelente. Recuerden, amigos, si quieren adquirir alguna chinchilla, pueden pasar a la página de Facebook. M&M y también aquí con el buen Fabián en el mercado de los peces de la raza, ¿no es así? Vénganse para acá. Así acá es. Los consentimos. Perfecto. Bueno amigos, en verdad espero les haya gustado este video. Ya saben que si les gustó me pueden regalar un exquisito like. Se pueden suscribir y recuerden que nos estaremos viendo hasta la próxima.